Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el SAT de Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o su tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, en este episodio vamos a tocar un tema muy interesante de salud y por supuesto que estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica y a través de nuestras redes sociales en @biomejortv. El día de hoy hablaremos sobre el corazón. Ustedes saben que el corazón es el órgano que se encarga de bombear la sangre a nuestro cuerpo. Y por lo tanto, este tiene que mantener un ritmo para que ese bombeo sea constante. Pero ese ritmo tiene que ser adecuado, y a veces no lo es. Hoy vamos a hablar específicamente de una alteración en el ritmo cardíaco que se llama taquicardia. Y junto a mi invitado el día de hoy, que es un invitado de primera y que dentro de poco se los voy a presentar, vamos a tratar sobre este tema tan interesante que, a propósito del mismo, nuestro equipo de producción nos tiene preparado un video. ¿Cómo terminar con la taquicardia? Cuando el ritmo cardíaco es irregular o más rápido de lo normal, decimos que sufrimos taquicardia. Los latidos del corazón, que aumentan su frecuencia hasta más de 100 por minuto, pueden ir acompañados de otros síntomas, como náuseas, nerviosismo y sudor excesivo. Este mal cardíaco se caracteriza por la aceleración de los latidos de nuestro corazón a un ritmo continuo y puede ser muy peligroso, pues podría ser síntoma previo a un infarto o, en el mejor de los casos, situaciones molestas como cansancio y excesiva necesidad de reposo. El primer método para evitar la taquicardia es con respiraciones profundas. Es el más sencillo y no necesitas de ningún apoyo adicional. Lo único que se necesita es relajarse y respirar de manera controlada por unos minutos. Como primer paso, tienes que tomar todo el aire posible, hasta que sientas que ya no puedes inhalar más aire. A continuación, exhala lo más rápido que puedas todo el aire de tus pulmones. Si cuando el estrés aumenta usted sufre taquicardias, adopte algunas técnicas de relajación como la respiración profunda o el yoga. Tiempo en su día para fortalecer los músculos del corazón con el ejercicio. La dieta, al igual que cualquier dieta saludable, comprende de controlar la ingesta de ciertos alimentos. La taquicardia suele ser un precursor de cuadros clínicos más graves que los remedios caseros no siempre podrán solucionar. Debes considerar estos remedios como una opción secundaria, para así poder utilizarlos una vez que hayas acudido a una cita con tu médico y que estés 100% seguro de que no existe ninguna clase de peligro inmediato. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Recuerden, hoy estaremos como siempre atentos a sus consultas a través del 042-22-1618 y por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @vivamejortv. Y como se los había ofrecido, pues voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor José Llorente Rivadeneira. Muchas gracias por acompañarnos, José, el día de hoy. Hola, muy buenos días. Un placer. José es cardiólogo, graduado de la Universidad de Guayaquil y hizo su posgrado de cardiología en la Universidad de Favaloro y un fellow de electrofisiología en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Y pues él actualmente es cardiólogo electrofisiólogo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Así que, como bien les había comentado anteriormente, pues es un especialista experto en la materia. Hoy vamos a hablar, repito, sobre la taquicardia y cómo pues prevenirla, cómo evitarla y, por supuesto, si es que ya posees un problema del ritmo cardíaco, en este caso pues cómo tratarla. Así que recuerden, amigos, estaremos atentos a sus consultas. ¿Qué les parece entonces si, para iniciar nuestra conversación con José, nos explicas un poquito en qué consiste la taquicardia? ¿Cuándo uno puede considerar que una persona tiene taquicardia, ¿sí? Uh-huh. Y
cuando esa taquicardia pues ya pasa a ser algo, digamos, anormal o patológico, ¿de acuerdo? Ok, buenos días. Para comenzar, nosotros tenemos que entender que nuestro corazón es, yo siempre se los explico a mis pacientes de esta forma, uh-huh. que el corazón es una bomba uh-huh. que succiona sangre por un lado y la expulsa por el otro. Y que esa bomba siempre necesita un sistema eléctrico que nos permita manejar frecuencias adecuadas para mantener a nuestro corazón uh-huh. en un funcionamiento normal, para mantener una circulación sanguínea que bombee una cantidad de sangre necesaria para nuestro tejido en fase de metabolismo. Y que sea constante, digamos. Que sea constante, exactamente. Más o menos la frecuencia cardíaca de sus impulsos o los latidos cardíacos siempre tienen que estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Dependiendo de eso, nosotros podemos aumentar o bajar un poquito más la frecuencia cardíaca, pero son cosas normales. Eso puede, cuando, perdón que te interrumpa, eso puede variar de una persona a otra. Sí. Es decir, puede haber personas que se mantengan en presiones relativamente bajas dentro de ese rango. Frecuencia cardíaca es 60, 70, otros están en 80, otros pueden estar hasta 90. Y se lo consideran normales. Claro, y todo eso dependerá pues de la actividad de la que persona. Se encuentra haciendo. Correcto. Exactamente. Cuando está por encima de una frecuencia determinada, en este caso de 100 latidos por minuto, hay autores que dicen hasta 110, uh-huh. se los consideran taquicardias. Las taquicardias es la frecuencia cardíaca por encima de 110 latidos por minuto y que hacen que las personas en distintas condiciones, sean fisiológicas o patológicas, puedan sentir algunas características de su corazón, como uh-huh. ser el corazón acelerado, el corazón que se le quiere salir por la boca, la ansiedad, la angustia que tienen algunas personas, uh-huh. pero que va a depender del contexto clínico y la patología que se encuentre, ¿no? Esto no es lo mismo que las palpitaciones, ¿verdad? Es diferente. Las palpitaciones tienen varios contextos, uh-huh. ¿ya? El contexto asociado a un latido anormal, uh-huh. que se llama estrasístole, uh-huh. o a un latido rápido, regular o irregular, que se llama taquicardia. Ok. ¿No? Es decir, en todo caso estamos hablando siempre de un trastorno del ritmo, el ritmo cardíaco. Estos trastornos pueden ser producto de una aceleración, como en el caso de la taquicardia, pueden ser producto de que el corazón pierde su ritmo, digamos, o mejor dicho, pierde su... Se acelera. Bueno, la taquicardia es una aceleración, digamos, ¿no? Exacto. Pero cuando tú hablas de estrasístoles, ¿ya? O de son contracciones que aparecen en un momento que no deberían de aparecer, sería, más o menos. Sí, más o menos. Es decir, estamos con un ritmo, ¿no? Regular. Tuc, tuc, y de repente tuc, tuc, tuc. Más o menos. Aparece así. Las estrasístoles se las asocian mucho a las mujeres. Las mujeres a veces suspiran mucho. Ya. ¿Ya? Y la estrasístole como concepto básico uh-huh. es tener un latido después de un latido anormal después de un latido normal. Yeah. Con una pausa que hace como que la mujer siente que se le para el corazón. Okay. Y sienten como un suspiro. Okay. Y dice un presentimiento. Ajá. Cuando esto se repite en forma constante, hacen que las personas, que es lo más probable a nivel de las mujeres, pero también se puede presentar en el varón, uh-huh. vayan a las consultas médicas por estos síntomas. Ya. ¿Y eso es anormal? ¿Eso es algo de qué preocuparse o puede ocurrir con cierta frecuencia? Es muy frecuente en las mujeres uh-huh. y lo que, dependiendo la densidad rítmica o de la densidad de las cantidades de estas estrasístoles, uno puede más o menos dar un consejo médico, medicarlo o otro tratamiento invasivo para curarlo. Ok, entonces, queda claro que las estrasístoles son otra situación diferente a la taquicardia, uh-huh. que en cambio ahí consiste en una aceleración del ritmo cardíaco. Pues la en las taquicardias son distintas. En las taquicardias aumenta la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por minuto. ¿Okay? Uh-huh. Ahora, ese aumento de la frecuencia cardíaca puede, repito, ser normal bajo determinados contextos. Claro. ¿Verdad? Es decir, obviamente si yo estoy llevando a cabo alguna actividad física, algún deporte, estoy haciendo ejercicio, pues mis órganos van a necesitar más oxígeno y por lo tanto más sangre y por lo tanto el corazón tiene que comenzar a latir más veces por minuto. Normal. Eso es normal. Eso es fisiológico. Eso es fisiológico. Eso exactamente. Es normal. Pero si yo estoy sentado, tranquilo, viendo la televisión sin llevar a cabo ninguna actividad. Y se me acelera el corazón, es patológico. Eso es patológico. Es decir, en este caso el tema de la taquicardia, para poder definirla como una situación patológica, depende del contexto. Es decir, es muy importante eso. Es decir, ¿qué está haciendo la persona en el momento que tiene la taquicardia? Claro, o sea,
Yo digo siempre en el contexto fisiológico, uh-huh. por ejemplo, en las personas que tienen sobrecargas de estrés laborales, uh-huh. pueden tener taquicardias o palpitaciones por sus descargas adrenérgicas asociadas a su trabajo, okay. que es muy frecuente uh-huh. y que tiene muchas consultas médicas. Yeah. Las otras son, por ejemplo, en las fiebres, las fisiológicas siguen uh-huh. siendo lo que es el ejercicio, ¿ya? pero que tienen un contexto fisiológico, ya sea de defensa uh-huh. o, en su caso, de mantener un ritmo cardíaco adecuado. Las patológicas, como tú mismo lo dices, son las que el paciente está totalmente sentado y en un momento dado comienza a sentir que el corazón, que normalmente no lo tienes por qué sentir, uh-huh. se te quiere salir, digo, por la boca o por la garganta o en el uh-huh. cuello, y generan que estos se asusten y uh-huh. vayan a las consultas en forma no programada. No es normal que tú sientas tu corazón. Uh-huh. Tu corazón es algo que está latiendo desde que tú te concebiste, uh-huh. ¿verdad? Y va a seguir latiendo hasta el final de tu vida, y con lo cual tu cuerpo está acostumbrado a estar y no sentirlo. Si tú lo sientes es porque algo puede estar pasando. Ok. Ahora, tú acabas de mencionar algo sobre el estrés laboral. Bueno, uh-huh. no necesariamente puede ser laboral o psicológico, ¿no? Cualquier situación difícil que pueda estar atravesando una persona, por ejemplo, la muerte de un familiar también, sí. situaciones que también te llevan a padecer tristezas, ¿no? Uh-huh. No necesariamente depresión, porque eso ya estamos hablando de una situación también patológica, pero estos momentos, digamos, de estrés, de pena, etcétera, también pueden ir acompañados con estas alteraciones en la frecuencia cardíaca. Claro, ¿verdad? Que sí. Eso son condiciones fisiológicas asociadas al, yo digo siempre, el estrés emocional o físico. Uh-huh, uh-huh. ¿No? El físico es el ejercicio, claro. mientras que el estrés emocional incluye todo, o sea, la depresión, la alegría, las tristezas, todo. El enamoramiento también, ¿no? El enamoramiento, ¿no? Claro, porque eso es un tipo de estrés, claro que es uno que todos les gusta sentir, pero es parte del contexto de estrés, pero y es lo normal también. Claro. Todo esto es normal. Ahora, ¿bajo qué situación entonces tú, en términos así muy concretos para nuestros amigos que nos están escuchando, recomendarías visitar a un cardiólogo, ¿sí? Uh-huh. Y, pues, ¿en qué punto tienen que preocuparse? Pero eso ahí no me lo vas a contestar todavía porque me acaban de decir que tenemos una pausa. Así que al regresar vamos a definir con exactitud en qué momento una persona que siente que se le sale el corazón por la boca, como tú bien dices, que tiene taquicardia, tiene que consultar o no a un médico. Así que no se vayan, amigas, amigos. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. En su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre un trastorno del ritmo cardíaco, estamos hablando sobre la taquicardia, en compañía del doctor José Llorente. Él es cardiólogo electrofisiólogo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Bien, en el bloque anterior, al final, te estaba preguntando, José, ¿cómo discriminar entre una taquicardia pues fisiológica y una que ya nos tenga que preocupar y motivar a ir donde el doctor, al médico? Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre eso. A ver, las taquicardias fisiológicas, más o menos ya las estuvimos tocando, uh-huh. son aquellas que se presentan, con propia palabra misma lo dice, o sea, fisiológico en condiciones normales, uh-huh. que tengan que subir y bajar la frecuencia cardíaca uh-huh. por, ya sea un estrés físico o emocional, sea tristeza, alegría, enamoramiento, como uh-huh. tú me dijiste, uh-huh. O por hacer una actividad física, ¿no? Una de las cosas que también nosotros tenemos que ver y que estuvimos hablando fue en los pacientes que tienen taquicardia cuando no tienen un acondicionamiento físico normal. ¿Qué uh-huh. significa? Que el paciente o la persona que recién está haciendo ejercicio físico
puede, al realizar esta actividad física, puede generar palpitaciones por aumento de la frecuencia cardíaca porque su corazón y su cuerpo no están acostumbrados a esta actividad física. Hasta que se adapte, comienzan a bajar y uno se comienzan a adaptarse a las frecuencias cardíacas un poco más bajas. Por ejemplo, te doy una cosa práctica. Un ejemplo práctico para, por ejemplo, una persona que está con sobrepeso y tiene que estar subiendo y bajando las escaleras de su casa, por ejemplo. ¿Es normal que tenga ahí taquicardia? Falta de aire, es muy normal. Perfecto. Entonces, pero es por el sobrepeso, porque probablemente no está haciendo ejercicio, entonces no tiene un acondicionamiento físico que... Exactamente. Exacto. Y por esa razón, pues es normal que esta persona, pues al subir las escaleras, pues le falte el aire y le dé taquicardia. Exacto. Pero eso de ahí se soluciona, ¿cómo? Pues regulando su peso y haciendo actividad física, algún deporte y demás, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Ahora vamos. Condiciones patológicas. A ver, hay dos tipos de condiciones que nosotros tenemos que tener muy claro. Yo siempre a los pacientes que me vienen a ver a la consulta, hay cuatro preguntas básicas que uno tiene que hacerse. Cuando uno tiene palpitaciones. Uno, ¿qué estaba haciendo? Antes estuvimos hablando, no es lo mismo de que una persona que haga una actividad física le comience las palpitaciones y bajen, a que una persona estando tranquila, de momento, en cualquier momento, de forma abrupta, comiencen a tener palpitaciones. O sea, la sensación de que el corazón se quiere salir en la mitad del pecho o a nivel de lo que es la garganta o el cuello, dicen las personas. También hay condiciones específicas en las cuales los pacientes pueden tener mayor predisposición a tener estas arritmias, como por ejemplo los pacientes que tuvieron un infarto o un miocardio. Yo estaba viendo el SPOC que ustedes comenzaron a sacar, en el cual cuando el paciente tiene un infarto, tiene mayor predisposición a generar arritmias, ya sea en la fase aguda o en la parte más crónica. Pero eso, más o menos, su médico, el paciente ya tuvo un infarto, va a irlo viendo. Lo que sí tiene que quedarse claro es que la persona que comience una taquicardia de comienzo súbito, sin actividad física, que tenga terminación súbita y que sean regulares o irregulares, tienen que acudir a su médico para poder determinar e investigar la causa de su taquicardia. Correcto. Ahora, este tema que acabas de mencionar sobre un infarto, es importante que nuestros amigos televidentes sepan que un infarto no es otra cosa que la, digamos, muerte de un segmento del corazón producto de que una de estas arterias que normalmente se encarga de irrigar, si ven que aquí hay, esto está simbolizando, ¿verdad? Porque esto es obviamente pues una maqueta, ¿sí? Del corazón. Estas arterias normalmente irrigan las paredes del corazón, esto es el músculo, ¿ok? Entonces cuando se produce la obstrucción de una de estas arterias, va a haber un segmento del músculo cardíaco que se va a ver desprovisto de sangre y por lo tanto de oxígeno, y se muere ese segmento, esa parte. Esa muerte, ¿sí?, esa necrosis, como decimos nosotros los médicos, de tejido, se llama infarto, en el caso del corazón, infarto de miocardio. Entonces, ¿qué sucede? Pues aunque aquí no está representado, pues todo el corazón está, digamos, envuelto en una red eléctrica, y cuando se produce una muerte, un infarto por aquí, pues esa red eléctrica se ve interrumpida y puede afectar el ritmo con el cual el corazón constantemente se bombea. Entonces, por eso José mencionaba que una de las causas que puede predisponer a las alteraciones en el ritmo cardíaco, incluyendo a la taquicardia, es el infarto. Así que el antecedente de haber tenido un infarto agudo de miocardio, pues puede también llevarnos a pensar que esta persona que tiene esta sensación de palpitaciones y demás, posee una taquicardia a consecuencia de su infarto anterior. Exactamente. ¿Verdad, José? Perfecto. Ahora, ¿qué otra situación puede predisponer a una taquicardia? Situación patológica, digamos. Patológicas, a ver, nosotros, hay una de las arritmias más comunes en las prácticas clínicas, que están asociadas a la hipertensión arterial, al paciente diabético, al paciente que es más añoso, o sea, al paciente que tiene 40, 45, 50 años, y que es muy común encontrarlo en las emergencias o en las consultas médicas, en el cual consiste en la denominada fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más común y la más difundida a nivel del mundo. ¿Así? Suponte que nosotros tengamos unos 20 billones de personas,
existen más o menos el 5% de este 20 millones tienen fibrilación auricular en todo el mundo. ¿Ya? Solamente en Estados Unidos y en Europa se calcula que existen unos 4 a 6 millones de personas que okay. tienen fibrilación auricular. Esta es una arritmia uh-huh. que se localiza mucho en la aurícula izquierda uh-huh. y que cuando el paciente es hipertenso, es diabético, hace que la aurícula, que es una de las cámaras del corazón uh-huh. por donde pasa, se agrande ¿ya? y aumente la cantidad de tejido fibrótico, permitiendo que existan múltiples circuitos o taquicardia o focos de actividad ectópica uh-huh. que originan esta fibrilación auricular y que se tiene una característica clínica que todos los pacientes cuando la sienten uh-huh. es como que decir el diagnóstico. Uh-huh. El paciente mismo dice, doctor, me siento que el corazón se me quiere salir por la boca, yeah. lo siento irregular, uh-huh. lo siento irregular y me falta el aire. Yeah. ¿Por qué? Porque pasas, suponte, de 60 latidos por minuto a 200, 240 latidos por minuto wow. y los pacientes generan esa sensación cuando son en formas agudas. Ya en las más crónicas, como que el corazón se va adaptando y va bajando la frecuencia. Pero la importancia no solamente viene en esto de las palpitaciones asociadas uh-huh. a esta arritmia, sino que esta arritmia es una de las más incapacitantes del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al tú tener esta fibrilación auricular, vas a tener mayor riesgo de generar coágulos dentro del corazón y esos coágulos van a ir al cerebro uh-huh. y esos van a generar los denominados accidentes cerebrovasculares. Uh-huh, uh-huh. Y los pacientes tienen accidentes cerebrovasculares y eso significa incapacidad laboral, alteraciones a nivel de la familia, alteraciones a nivel del propio paciente y claro. por ende mayor riesgo hasta de muerte porque tienes un accidente cerebrovascular que es cuando un coágulo se te va al cerebro, uh-huh. te tapa una de las arterias y genera un infarto o muerte de parte del cerebro. Y en este caso estaríamos hablando de muerte, pero de un segmento del cerebro. Así como hablábamos del infarto del miocardio, pues en este caso sería un infarto cerebral. Entonces, para resumir un poco lo que nos comenta José, recuerden que el corazón, ¿sí?, tiene varios compartimentos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si me ayudan acá con la cámara, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar. Ok, ¿no ves? Si se alcanza a ver, pues bueno. Aquí estos compartimentos de la parte inferior se llaman ventrículos y los de la parte superior aurículas, ¿okay? Entonces, lo de la fibrilación auricular afecta a este compartimento que está acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Esa fibrilación implica que el corazón normalmente se contrae, ¿sí?, así, de esta manera. Observen en mi mano, se contrae así, ¿de acuerdo? Entonces, la fibrilación implica que este segmento que está aquí, que es la aurícula izquierda, que es donde dice José que ocurre con mayor frecuencia, no se contrae de esta manera, sino que se contrae de esta manera. ¿Ok? ¿Sí? Es una contracción irregular y muy rápida, ¿sí? De esta manera. ¿Ok? Entonces, esa contracción irregular provoca que nuestra sangre que está circulando dentro del corazón, ¿ya?, ya no circule de forma fluida, en corriente, sino que se producen turbulencias, ¿sí?, remolinos de sangre ahí adentro, y eso activa nuestro sistema de la coagulación. Entonces, por eso es que las personas que tienen esas fibrilaciones auriculares tienden a producir coágulos. Y luego esos coágulos viajan por estas arterias, ¿sí?, y pueden llegar hasta el cerebro o incluso a otros órganos en ocasiones, ¿ya?, pero principalmente el cerebro. Entonces, cuando esos coágulos obstruyen arterias a nivel cerebral, pues ahora lo que se va a ver desprovisto de oxígeno van a ser segmentos del cerebro que pues obviamente van a afectar de distinta manera dependiendo de la región afectada, ¿okay? Ahora, ¿y por qué se producen esas arritmias o fibrilaciones auriculares? Mencionaste que las personas con hipertensión, las personas diabéticas, el paciente mayor, pero ojo, yo creo que es importante destacar que serían los hipertensos y diabéticos mal controlados, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que cuando una persona es hipertensa, uh-huh. el corazón está sometido a una sobrecarga de presión. Uh-huh. Imagínate que tu corazón tiene que vencer una presión para poder abrir una valvulita, uh-huh. que es la aorta, y mandar o eyectar sangre uh-huh. hacia a las diferentes partes del cuerpo. Cuando tú eres hipertenso, le sumas trabajo al corazón
haciendo que se vuelva más rígido, uh-huh. y esa rigidez se transmite a nivel de las cuatro cavidades, a nivel del corazón. Uh-huh. Y eso a su vez genera que el corazón se vaya agrandando. Okay. Al agrandarse y permitir que nuestro cuerpo intente mantener esas presiones, generan que depositemos una matriz, una sustancia que se llama colágeno, uh-huh. que hace que como una cicatriz dentro de lo que es el uh-huh. corazón, y hace un sustrato ideal para la perpetuación de todo tipo de arritmia. En este caso, la fibrilación auricular. Uh-huh. Al ser diabético, estamos hablando de que es un trastorno metabólico mayor, uh-huh. y el paciente diabético siempre se lo denomina un paciente panvascular. Ya. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de azúcar en la sangre genera disfunciones endoteliales. ¿Qué son el endotelio? La capa interna de lo que es las arterias y también lo que es dentro de lo que es el corazón, generando disrupciones uh-huh. o alteraciones en su funcionamiento. Esto, junto con ser hipertenso, activan, tú mismo lo mencionaste, uh-huh. Un sistema o un estado proinflamatorio mayor, yeah. que junto con la pérdida de la contracción normal del cuerpo, uh-huh. hacen que la éstasis sanguínea con este patrón proinflamatorio tenga mayor predisposición a formar coágulos. Coágulos, y estos coágulos, como tú mismo lo dijiste, se pueden desprender en cualquier momento. Desgraciadamente, esta arritmia muchas veces no es diagnosticada a tiempo o no le dan la importancia debida. Y muchos de nuestros pacientes llegan con accidentes cerebrovasculares isquémicos, que en los cuales uno como médico debería hacer un screening correcto. O más ampliado en este tipo de pacientes, ¿no? Muy bien. Bien, José, ¿qué te parece si ahora hacemos una pequeña pausa? Y a ustedes, amigas, amigos, recuerden que estamos atentos a sus consultas a través del 042-22-1618 y por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Enseguida regresamos con más de Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy en compañía del doctor José Llorente, hablando sobre taquicardias. Y bueno, en los bloques anteriores hemos comentado un poco sobre qué es este trastorno del ritmo cardíaco, cuándo es fisiológico o normal y cuándo es patológico, y algunas de las causas que pueden provocar la taquicardia, incluso alteraciones del ritmo un poco más complejas como la fibrilación auricular, que pues se siente de manera similar a una taquicardia, en donde pues, como hemos dicho, la forma más usual de percibirla es como que se te sale el corazón por la garganta, ¿verdad? O del pecho. Entonces, ahora, José, ¿qué te parece si en este bloque nos comentas un poquito sobre de qué manera podemos ahora prevenir una taquicardia o, en el caso de ya poseer taquicardia, pues darle un tratamiento? ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas? ¿Siempre es, por ejemplo, a través de un medicamento o es a través de cambios en ciertos hábitos o incluso a través de algún procedimiento, alguna intervención quirúrgica? Cuéntanos cuáles son las alternativas. A ver, para prevenir todo tipo de patología cardiovascular, uh-huh. lo primero que se tiene que hacer es hacer una vida saludable. Ejercicio, dieta sin grasa, baja en sal, controlar los factores de riesgo cardiovasculares comunes, entre ellos la misma obesidad, el sedentarismo, uh-huh. el ser hipertenso y lo que es el control correcto de las glucemias, ¿no? Que es, creo que en ese punto, en la mayoría de las enfermedades cardiovasculares fueron prevenibles. Uh-huh. ¿No? Cuando tú ya tienes una taquicardia, hay varios métodos de tratamiento. Las maniobras disque vagales, que uh-huh. significan que uno aumenta la presión intratorácica, yeah. y intenta cortar los circuitos con el endecimiento de la frecuencia cardíaca. Como por ejemplo,
apretarse los ojos, hacer que uno va a vomitar, okay. O que las personas van o intenten ir al baño para aumentar la actividad vagal, uh-huh. Pero que la realidad eso corta en un 10% de los casos. Okay. La otra forma de tratar las taquicardias patológicas son a través de medicaciones. Las medicaciones, hay unas drogas que se llaman los betabloqueantes, uh-huh. Que lo que hacen es enlentecer la frecuencia cardíaca o prolongar los sistemas, la conducción a nivel del corazón y evitar las recurrencias. Pero que la efectividad de estas drogas es un 50%. O sea, okay. Estamos hablando de un paciente, yo siempre digo, está en un 50%, está en la mitad, uh-huh. Y un 50% puede tener taquicardia y el otro 50% no puede volver a tener taquicardia. Uh-huh. Y por último hay un procedimiento que se llama estudio electrofisiológico y ablación, que se lo está haciendo ya en el hospital desde este año, que consiste, es un procedimiento invasivo, uh-huh. En el cual a través de catéteres se pasan o se llegan al corazón, se inducen las taquicardias y se van a localizar estas células, okay. Y se les van a aplicar calor a 70 grados para eliminar estos focos arrítmicos. La tasa de éxito está en un 95-98%. Fantástico. Significa que un 2-5% puede volver a tener taquicardia, uh-huh, uh-huh. Y las tasas de descomplicaciones, porque es un procedimiento invasivo en el cual estamos hablando de tu corazón, uh-huh. Que es el órgano vital de tu cuerpo, puede tener sus riesgos. Okay. Okay. José, ¿qué te parece si seguimos hablando de este procedimiento después de atender esta consulta que tenemos en espera? Hola, muy buenos días. ¿Hola? Sí. Muy buenos días, amiga. Sí, buenos días. Sí. Mi pregunta era, quería yo hacer una pregunta. Uh-huh. Y yo, tengo la presión alta, siempre me da taquicardia. El taquicardia ya sufro más de 20 años. Yo no sé, hay a veces que me tengo dolor al pecho. ¿Y cuál es su pregunta, mi querida amiga? Mi pregunta es, durante, más de 2 años dejé de asistir a un cardiólogo. Luego empecé con muchas molestias a mi pecho y luego me fui a un cardiólogo porque yo, me iba al seguro y dejé todo, ¿no? Por causas de sufrimiento. Dejé, solo sacaba medicamentos de medicina interna, general. Y luego yo sentía que mi pecho me quería salir algo. No avanzaba a subir la grada. Sí, yo me fui donde un cardiólogo y él me dijo que... que era porque yo ya tomaba mucho tiempo, era en el abril, casi unos 20 años, ¿no? Ya, y luego de eso, el CEL me dijo que había que cambiarme. Y él me cambió el medicamento. Ok. ¿Sí? Sí, pero siempre estoy con ese dolor en el pecho. Me hizo un electrocardiograma. Uh-huh. Me dijo que estaba un poco mi corazón acelerado, un poco dañado ya. ¿Ya? Ya. Después me fui a... tenía un turno también al seguro y él me dijo como ya yo tenía los medicamentos, que siga tomando ese medicamento. Bueno, y ahora es mi pregunta. Uh-huh. Me está doliendo todavía, me duele a los lados, yo no sé qué es. A veces es más... a veces es más, menos. Esa es mi pregunta, doctor. ¿Qué? Bueno, mi querida amiga, muchas gracias por su consulta. Y resumiendo lo que nuestra amiga televidente nos está comentando, es que aparentemente pues ella ya tiene varios años con hipertensión arterial, palpitaciones, aparentemente pues dolor en el pecho ahora, y que inicialmente tenía un medicamento que se lo cambiaron, pero que todavía sigue. Entonces, yo pienso que ella lo que está es preocupada, ¿no? Porque este dolor continúa, y si realmente eso es normal, si tiene que, no sé, tener algún otro tipo de consulta, pues cuéntanos cómo la podemos ayudar a ella. A ver, cuando uno está frente a un paciente que, uh-huh.
tiene un dolor de pecho, uno debe determinar la causa del dolor de pecho. Por lo que consulta a la señora, al parecer tenía un descontrol de su presión arterial y que su médico le cambió el antihipertensivo para ver si a partir de eso mejoraba su cuadro clínico. Yo siempre digo, hay que ver el contexto del dolor de pecho y las características del dolor de pecho para poder asociarlo. Hay una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta, que la hipertensión arterial en un paciente mayor y en un paciente que tiene características de dolor de un dolor de pecho con características anginosas, uno tiene que descartar la enfermedad coronaria. Okay. ¿Ya? Siempre. Eso es sine qua non hasta uno estar seguro de que esto no tenga un contexto isquémico importante que sea la causa de su dolor y su taquicardia y su hipertensión arterial. Yo creo que ella debería estar con su cardiólogo, ya sea en el seguro o sea en su médico particular, para hacer un control más estricto de todos estos factores de riesgo e investigar mejor sus síntomas. Así es. Ya sea, no solamente con un electrocardiograma, el electrocardiograma es una foto del momento del corazón. Se tiene que medir lo que es un ecocardiograma, se tiene que hacer un Holter de KG. O sea, hay varias cosas que podemos hacer con los pacientes para intentar determinar sus síntomas y tener un mejor tratamiento y aliviar lo que ella está sintiendo, ¿no? Muy bien, José. ¿Qué te parece si ahora atendemos otra persona que tenemos en la línea? Por favor. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días, mi señor. A mí tengo dos preguntas. ¿Cómo no? Díganos. La primera es, mi esposo, desde que tiene 26 años, él tiene taquicardias. Okay. Y al acelerar el corazón se le ponen morados los labios. Y después de un rato le pasa. Y hemos ido al médico, hemos ido al hospital, porque el doctor dice que cuando le esté dando, corra al hospital. Pues hemos hecho, cuando llega al hospital se le quita. Pero le queda esa agitación. La última vez que le dio una... Bueno, no la última vez. Hace algún tiempito le dio una taquicardia de 40 minutos. Realmente nos asustó muchísimo. Y no le encuentran, le buscan, le chequean y sigue sin encontrarle el problema real. Sí tiene un poco... Ahora está un poquito hipertenso, está tomando pastillas, pero esto le empezó... Cuando ya le dije 26 años, ahora tiene 70. Ha vivido con este problema siempre. Nosotros, cuando va a la costa, al nivel del mar, él no tiene problema. Pero nosotros vivimos en Cuenca, en la sierra. La segunda pregunta es, en cambio a mí me pasa todo lo contrario. Me fui al médico porque sentía como un apretón en el pecho. Me hicieron chequeos y todo, pues el doctor me dijo que yo tenía muy pocas palpitaciones, 47, 49, a veces 51, pero de ahí no me sube. Entonces, siempre como usted me oirá ahorita, me agito un poco. Estuve haciendo un poquito de ejercicios también, siempre estoy haciendo ejercicios, cuido la dieta, desde que mi esposo tiene 26 años siempre le he cuidado en la dieta. Esas son mis dos preguntas, ¿a qué se debe estos problemas? El última vez el doctor me dijo de mi problema que eso a veces no se tomaba en cuenta, las palpitaciones pocas, pero que a veces me dio un ejemplo de jugadores de fútbol y eso, que a veces se mueren súbitamente, podría suceder de por este problema eso. Entonces, y ahí me asustó un poquito. Entonces quisiera saber a qué se deben estos problemas. Señora, enseguida atendemos su consulta. Muchas gracias. A ver, en este caso, pues el marido tiene taquicardia y ella tiene, pues, bradicardia, que es el término que nosotros utilizamos en medicina para esta disminución de la frecuencia cardíaca. Cuéntanos qué le podemos... A ver, son dos escenarios totalmente distintos. Así es. ¿Ya? Por lo que cuenta y lo que relata la señora de los episodios de palpitaciones... desde muy joven, ¿no? Él tiene episodios de algo que se llama taquicardias paroxísticas supraventriculares, de que comienzan y terminan súbitamente, sino que no se extienden en el tiempo. Y que cada vez que llega a la consulta se le pasa, y esto es algo que nos pasa frecuentemente. Si en el momento en que hacemos un electro, le hacemos el Holter, le hacemos la prueba ergométrica, no se desata la taquicardia que tiene el paciente, no va a llegar a tener un diagnóstico. Y a veces
En este sentido, de que ya el paciente está muy preocupado y que tiene muchos síntomas y que los métodos no invasivos no llegan a ser un diagnóstico, uno puede hacer un estudio electrofisiológico para inducir taquicardia y buscar la causa de esta arritmia. Okay. Y a su vez, ir a eliminarla y curarlo para siempre. Uh-huh. O sea, a veces no hay que ser tan conservador en este tipo de patologías, y a veces uno necesita ser agresivo porque, a pesar de que esta taquicardia tiene baja tasa de muerte, como mismo dice la señora, nos tiene preocupado, llevamos 26 o 27 años con el mismo tema y nos está llevando siempre a la consulta, nos quita nuestra calidad de vida. Claro. ¿Verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que ver, y no solamente verle el riesgo que tiene un paciente, sino verle la calidad de vida en el cual la arritmia le está afectando. Por supuesto. Mi recomendación es que si tiene un cardiólogo, electrofisiólogo, lo busque, o si no, que venga con nosotros acá al hospital, el Teodoro Maldonado Carbo. Nosotros hacemos las investigaciones para determinar este tipo de arritmia y, en su caso, si es posible, eliminarla para que el bienestar del paciente. Correcto. En el caso de la señora, lo que ella refiere se llama enfermedad del nódulo sinusal, yeah, que se llama bradicardias sintomáticas, en la cual ella misma dice: me cansa, me fatigo, me ahogo, y que tengo frecuencias cardíacas entre 40 y 45 latidos por minuto. Lo único que le falta es que pierda la conciencia. Yeah. Al perder la conciencia se denomina síncope, y estos pacientes, en una mayoría de casos, necesitan un marcapaso, y con eso se les soluciona el problema. Okay. Siempre y cuando no tenga una causa secundaria, para poder determinar que esa causa secundaria, al corregirla, uh-huh, le mejore la frecuencia cardíaca y disminuya. Ok, entonces yo creo que nuestros dos amigos deberían son totalmente opuestos, pero ambos tienen que consultar a un cardiólogo y, si es posible, hacer un estudio electrofisiológico, como tú lo has mencionado. A uno sí, y al otro, uh-huh, buscarle la causa secundaria para determinar si se necesita hacer algo más. ¿Qué es lo que está provocando, ¿no?, la bradicardia? Ok, uh-huh, muy bien. José, tenemos otra llamada en espera. Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Quería hacer, por favor, una pregunta. Yo tengo 60 años. Me operaron de una intercomunicación auricular hace 20 años. Soy hipertensa, pero estoy medicada. Y también tengo hipotiroidismo. En ciertos momentos me da este tipo de taquicardias, pero luego me quita, o sea, por algún tiempo, luego me viene. Cuando fui donde el cardiólogo, me indicó que puede ser también por la operación que me hicieron. El endocrinólogo que me controla la tiroides me dice que cuando también la medicación está alta, también me puede producir esta taquicardia. Generalmente mi pulso es bajo, o sea, mis latidos pues llegan 50, 60 como mucho, no más. Entonces quiero saber si ya esto va a continuar de por vida, porque cuando he ido y me han puesto el monitor para chequearme, pues los latidos a veces no sale nada, porque realmente no es todo el tiempo que está esto, sino que se suspende durante, qué sé yo, un mes, dos meses, y regresa. Entonces quisiera saber a qué se debe y cuál sería la solución. Por supuesto, mi querida amiga, enseguida atendemos su consulta, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Así que al regresar, nuestro querido amigo, el doctor José Llorente, va a atender todas sus inquietudes. Y a nuestros amigos les recuerdo que seguimos con nuestras líneas telefónicas abiertas, el 042-22-1618, y nuestras redes sociales Facebook e Instagram por @VivaMejorTV. Así que enseguida regresamos. Sobre las taquicardias, en compañía del doctor José Llorente, cardiólogo electrofisiólogo.
Al finalizar el bloque anterior, una amiga nos estaba consultando sobre su situación, en donde mencionaba que como antecedente importante tenía una intervención quirúrgica en su corazón, ¿sí?, en el que cerraron una comunicación interauricular. ¿Qué es una comunicación interauricular? Pues bueno, les habíamos mencionado que el corazón tiene varias cámaras, varios compartimentos. Entonces estos dos que están aquí arriba son las aurículas y entre ellas hay una pared. ¿Sí ven? Esta pared que está acá. Entonces, una comunicación interauricular es cuando existe un agujero aquí que comunica de manera anormal las aurículas. Esta y, perdón, la de acá. ¿Sí? Entonces, eso es una comunicación interauricular y nuestra amiga la habían operado y le habían cerrado esa comunicación. Y al mismo tiempo, pues, nos comentaba que padece de hipotiroidismo, que es una condición que afecta a nuestra glándula tiroides, que se encuentra aquí a la altura del cuello, con una menor producción de hormona tiroidea. Pues, y ella comenta que está controlada, recibe su tratamiento para el hipotiroidismo, pero que en ocasiones presenta estos episodios de taquicardia. Entonces, ¿qué le podemos comentar a nuestra amiga? ¿Por qué ocurren estos episodios de taquicardia y si tiene tratamiento? Sí, como estamos hablando, uh-huh, ella tiene dos condiciones que uh-huh pueden generar taquicardias. ¿Ya? Uno es que está en tratamiento con levotiroxina. Hay que medir el nivel de lo que es la levotiroxina a nivel de lo que es en sangre, o sea, o la T3 o la T4, uh-huh, y medir la TSH para ver si no está muy pasada y eso origina taquicardia. Otra es que, como estuvimos hablando, el cierre de una cella hace un sustrato o una comunicación interauricular, al hacerle un punto o al ponerle un amplaxer, genera una cicatriz dentro del corazón. Esa cicatriz puede generar un sustrato ideal para cualquier tipo de arritmias, uh-huh, ¿ya? Desde la que antes hablamos, fibrilación auricular, hasta un aleteo o una taquicardia auricular. ¿Da? Lo que pasa que hay que saber contra qué te enfrentas, okay, para poder saber cuál es la mejor opción de tratamiento para la señora. Uh-huh. Ella tiene una condición de la bradicardia que nos está diciendo que está entre 50 y 60 latidos por minuto por su hipotiroidismo. Uh-huh. ¿Da? Además, por lo que escuché, me imagino que es de una persona de la sierra, al tener o vivir en las partes altas, tienden a tener mayor condición de vagotonismo y unas frecuencias cardíacas un poquito más bajas, uh-huh, que los normales que nosotros. Y eso tendrían que ver su cardiólogo evidenciando, uh-huh, qué tipo de taquicardia tiene y cuál es el tratamiento más adecuado para ella, ¿no? Ok, entonces, en otras palabras, por una parte puede ser efectivamente el producto de la medicación que está recibiendo para su hipotiroidismo y que, pues bueno, esa medicación, si está un poquito pasada, pues puede generarlo, desencadenarle las taquicardias. Exactamente. Y en segundo lugar, pues tiene la cicatriz en el corazón de su cirugía, pues que también puede desencadenar, claro, taquicardias. Ambas cosas, pues lo importante ya sería por parte de su cardiólogo, pues discriminar cuál es la verdadera situación que está desencadenando las taquicardias, en función de eso podría recibir un tratamiento. Claro. Y a propósito del tratamiento, José, quería retomar el tema de esta intervención que tú mencionas que se realiza para el tratamiento de las taquicardias y que tiene un porcentaje de éxito de alrededor del 95%. Yo entendí que a través de la introducción de un catéter, ¿verdad?, sí, tú identificas dónde están ocurriendo, digamos, esos cortocircuitos a nivel del corazón, que son los que desencadenan estas arritmias, estas taquicardias. ¿Sí? Exactamente. ¿O no? Ok, y que como un electricista, digámoslo así, pues atacas específicamente ese punto donde está ocurriendo este cortocircuito, y una vez que tú lo ubicas y lo eliminas, pues lo normal es que pues el corazón deje de tener este problema de arritmia. Pero ahora viene la otra pregunta: ¿qué peligros tiene realizarse este procedimiento? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Tiene algún efecto secundario o es completamente, digamos, inocuo? ¿Se puede realizar sin problema? Ningún procedimiento, uh-huh, a nivel cardiovascular es inocuo. Okay. So, comencemos de una cosa básica. Uh-huh. Desde que tú tomas una pastilla, si estás haciendo una intervención sobre un efecto de tu corazón en forma fisiológica para llegarlo a un estado de anormalidad. El estudio electrofisiológico y ablación, uh-huh, consiste en que, por lo general, el paciente despierto con nosotros, se hace una sedación local a nivel de la pierna,
se pasan 3 catéteres a nivel de lo que es el corazón. Perdón, ahí te interrumpo un momento, ¿no? En el de la, en, a nivel de la pierna, porque ahí por es donde femoral. Porque por ahí es donde pasan pasa la vena. Los vasos sanguíneos a través de los cuales tú vas a introducir el catéter, ¿verdad? Exactamente. Es decir, entonces, por la pierna, pero porque por ahí pasa la vena, digamos, por sí, la que pasa la vena femoral, ajá, que es una vena gruesa del cuerpo, uh-huh, que va hacia lo que es la pierna, que, o sea, que viene de la pierna hacia... Es la ruta, digamos, la que ruta, tomas para llegar al corazón. Okay, llegas al corazón y a través de estímulos induces las taquicardias. Uh-huh. Son estímulos, son aplicar un estímulo en un momento determinado, uh-huh, para poder inducir la taquicardia. Yeah. Y a través de un catéter uno va localizando en forma milimétrica, a localizar estas células a nivel del corazón, ya sea en las aurículas, en los ventrículos, del lado derecho o lado izquierdo, y aplicar calor para la eliminación de estas células. Uh-huh. La verdad que la tasa de éxito es muy alta, 95-98%, y los riesgos, yo siempre digo, uno se puede sacar una uña y se puede generar una infección y esa infección llevar a la necrosis, claro, y llevar a una sepsis. Uh-huh. Si nosotros hablamos de que en una parte distal te puede generar una infección, una lesión en el corazón también tiene riesgos. Uh-huh. Existen riesgos porque estamos hablando de que a pesar de que uno sea delicado, ¿ya?, en manejar estos catéteres, uno puede tener complicaciones desde el riesgo, desde la perforación del corazón, el derrame pericárdico, uh-huh, el bloqueo auriculoventricular y la necesidad de la colocación de un marcapaso. Uh-huh. Que se forme un coágulo cuando uno aplica calor, uh-huh, y ese coágulo se puede ir al cerebro o al pulmón, uh-huh, y el riesgo de muerte incluye. Pero este riesgo es del 1.5% entre todas las complicaciones. O sea, el riesgo de muerte es del 0.1, el riesgo de bloqueo AV es 0.3. O sea, hasta llegar al 1.5%, uh-huh, tendrías que tener muy mala suerte de que te pase. Okay. Pero bueno, las estadísticas están y por eso uno tiene que ser muy consciente de todas las cosas y explicarle a los pacientes todo, porque uno tiene que explicarle todo, los riesgos, los beneficios y lo que uno esperaría en el seguimiento a nivel de estos pacientes, ¿no? Es decir, obviamente luego de esa intervención pues tiene todo un seguimiento de por medio. Normal. Que hay que un año se hace el seguimiento, uh-huh, al paciente. Si al año no vuelve a tener taquicardia, se lo da de alta. Uh-huh, uh-huh. Por lo general la intervención dura 2 horas. El paciente ingresa un día antes porque nosotros vemos los exámenes de laboratorio, le hacemos una placa y se va el día después de la ablación. Uh-huh. El paciente no es que termina dormido ni nada por el estilo. Ok. ¿Ya? O sea, es un procedimiento invasivo, uh-huh, rápida, con alta efectividad, baja tasa de complicaciones y lo más importante es curativo. Perfecto. Nosotros cuando hablamos de curación en medicina es hablar de que tus pacientes van a tener una calidad de vida mucho mejor y normal en relación al resto de la persona. Y ya no va a haber necesidad de seguir consumiendo medicación ni nada y para es ese problema en particular. Imagínese una persona joven, 26 años, como nos dijo la... Uh-huh, uh-huh. La señora, uh-huh, es complejo, ¿no? Así es. Muy bien, qué interesante. Y todo esto se lo hace en el Hospital Teodoro Maldonado Cargo, ¿verdad? Ok, José, se nos ha acabado el tiempo. Amigas, amigos, pues lamentablemente pues el tiempo ha concluido y ya no da para más. Por eso te comprometo para en alguna otra ocasión seguir conversando sobre alguna otra condición que esté dentro del ámbito de tu especialidad de la cardiología, ¿no?, y de la electrofisiología principalmente. Así que, José, nuevamente muchísimas gracias habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, amigas, recuerden que si llegaron un poquito tarde, pues pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche y vernos en vivo y en directo todos los días a partir de las 9 de la mañana. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.